Gracias por mantener la sintonía aquí en Visión Directa. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra conmemoró su 60 aniversario de fundación con una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, quien destacó el aporte a la patria de esta alta casa de estudios. En medio de la homilía, Monseñor Bretón destacó estos 60 años de bien para la patria que ha aportado la Madre y Maestra. Manifestó que el mayor reconocimiento a los aportes de la Pucamaima y la labor de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien fue rector por 44 años, es lograr la madurez de la sociedad y en especial de la clase política llevando procesos eleccionarios civilizados. ¿Qué homenaje podemos hacer a Monseñor Agripino y a la Madre y Maestra? Madurar y llevar los procesos civilizadamente, sin trauma para nadie, pensando en encumbrar a esta nación. Honraremos a los padres de la patria y a las madres de la patria que se sacrificaron. Entonces me parece que este punto es fundamental, porque parece que podemos volvernos con añoranzas estériles y con cosas. No, el trabajo valió la pena, pues preservemos y hagamos madurar lo que terminalmente comenzó como una cosa imposible, porque solo el que ve la foto de la primera Universidad Madre y Maestra, la pobre casa donde se alojó. De su lado, el reverendo Cecilio Espinal, rector de esta universidad, destacó su filosofía humanística y los aportes al desarrollo del país por medio de sus egresados. La Pucamaima ha correspondido con su misión, convirtiéndose, fruto de ello, en un referente de desarrollo social, cultural, espiritual y económico del país, mediante la formación de profesionales transformadores que con sus conocimientos, improntas, han encendido antorchas en la familia dominicana, en las instituciones públicas y privadas, contribuyendo a impulsar el desarrollo y a la creación de las bases de una democracia que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. Un aporte trascendente para nuestra sociedad dominicana. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra conmemoró su 60 aniversario con un total de 93.764 egresados de sus aulas. La Asociación Dominicana de Profesores Filal Santiago advirtió que de no buscar soluciones a cancelaciones de docentes y a dar continuidad a los trabajos de construcción de varios centros educativos que han contribuido a la deficiencia de aulas en Santiago, no iniciarán docencia este nuevo año escolar. La ADP en Santiago indicó que ante la falta de aulas, deterioro de planteles educativos, cancelación injustificada de docentes y falta de equipamiento en los laboratorios y talleres de los politécnicos, el inicio del nuevo año escolar pautado para este próximo 19 de septiembre resulta imposible. Si no hay solución a los problemas que estamos planteando, si no son respuestos en sus funciones los compañeros que fueron cancelados, el día 19 no habrá inicio de año escolar con la presencia de los estudiantes en los planteles educativos de esta demarcación. Son las autoridades las responsables de que el día 19 podamos tener en las escuelas, como está previsto, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Denunciaron además que en Santiago hay alrededor de 30 centros educativos paralizados en sus trabajos de construcción y algunos de ellos han sido ocupados por haitianos. No ven factible el uso de comedores y colegios para albergar la población estudiantil pública como solución inmediata. Están casi terminados y que los haitianos lo han ocupado, haitianos que trabajaban ahí, y que incluso alquilan las aulas a otros haitianos a 1.500 pesos, como es el caso de la ciudad escolar de Villaverde. Y todos los niños buscando desesperadamente padres, rogándole a los directores por una simple inscripción, y el cual es un derecho que lo establece la Constitución Dominicana, de que los niños, niñas dominicanas, tengan derecho al acceso a la educación. Y hoy esos niños, esos padres andan pasando mucho trabajo porque no hay espacio, y no es que ningún director le quiera negar el espacio. En la provincia de Santiago son 30 planteles escolares, que se inicie el trabajo para la terminación de esos planteles escolares y que entonces se pueda resolver el problema
de la falta de cupo en diversas comunidades. Y hay que reiterar que esa falta de cupo básicamente se da en la zona sur, en la zona de Gurabo y en la zona de Santiago Oeste, que son los lugares con mayor nivel de población. En tanto, la directora regional norte de Educación, Marieta Díaz, estableció que todo se encuentra en orden y que el nuevo año iniciará en Santiago sin mayores inconvenientes. Aquí en Santiago no va a quedar un solo niño fuera de las aulas. Hemos estado con el equipo de gestión y los directores en primera instancia buscando todos aquellos cupos dentro de la misma escuela que le permitan a los estudiantes de la comunidad ingresar en el centro de su comunidad. Porque sabemos que las comunidades son las dueñas de las escuelas. Esas escuelas están ahí porque hay una comunidad que la necesita. Los miembros de la ADP en Santiago apelaron a la sensatez del nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, para la solución de sus problemas. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el reconocido jurista santiaguez Negro Veras puso en circulación su nuevo libro, Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, donde plasma sus vivencias y sus conceptos sobre democracia, economía, familia, discriminación, migración haitiana y pasión por el béisbol de los dominicanos. El presidente Abinader, luego de que Negro Veras resumiera el contenido de su obra, le describió como hombre humanista y de voz rebelde, al tiempo que le agradeció por los aportes que hace a la sociedad con su sinceridad y honestidad. Gracias, don Negro, por recordarnos lo que tenemos también que mejorar, que cambiar. Pero quiero dejar esta palabra de que yo creo que estamos avanzando. Estamos avanzando en muchas cosas, en otras no, en otras, como dice don Negro, hemos retrocedido. No sé si es la de Play, pero lo que sí es bueno tener siempre esa voz humanista, rebelde, honesta, seria y sincera, que nos recuerde cuando la sociedad no va bien. Lo que le he hablado es de una sociedad humana que no está en el espacio sideral, está aquí, de la que nosotros formamos parte. Y la opinión que tenemos es que no va por buen camino, sin importar que en el Palacio Nacional esté gobernando Luis Abinader Corona. El libro Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, del jurista Negro Veras, consta de 2 volúmenes y 13 capítulos, y los recursos generados de su venta serán destinados a la rama femenina contra el cáncer. El Centro Duartiano de Santiago anunció la realización de una marcha este próximo 1 de octubre a las 3 de la tarde, con el fin de concienciar sobre la importancia que tiene la conservación de la soberanía y la identidad de los dominicanos. Los miembros del Centro Duartiano de Santiago entienden que el pueblo quisqueyano está siendo afectado por la situación en la que se encuentra Haití, y además por la gran cantidad de haitianos que hay en República Dominicana en la actualidad. Plantean que la crisis de Haití amenaza la soberanía, identidad y futuro de los dominicanos, por lo que a juicio de los convocantes es fundamental la militancia, movilización y unidad para gritarle al mundo que República Dominicana no puede solucionar los problemas del vecino país sin la colaboración internacional. A nivel nacional, como ya se ha manifestado, es producto de una migración inusitada de haitianos a la República Dominicana, pero eso es el problema, por el problema que está creciendo en Haití, donde no hay absolutamente absolutamente nada, ni trabajo, ni comida, ni gasolina, no hay nada. Es un problema que está motivando a que todas esas personas vengan a la República Dominicana, que es donde está cruzando una frontera que a pie la cruzan sin ningún tipo de problema. Y el muro está ayudando a que eso se pueda controlar en el futuro de alguna manera u otra.
demandar que entidades como las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, y cuya obligación principal es contribuir para que se mantenga la paz y la seguridad en sus países miembros, muestren una inexplicable apatía e indiferencia, al parecer, apostando a la complicación de la misma y la afectación del territorio dominicano. Explicaron además que las naciones ricas y poderosas son las que deben asumir de manera responsable el destino de Haití sobre la base de un estatuto administrativo, financiero y de gobernanza que garantice que este país mejore. La Alianza Campesina denunció que presuntos funcionarios de gobierno están repartiendo los terrenos de los ingenios Amistad y Montellano en Puerto Plata, cuyos espacios pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar. Según Vicente Silverio, presidente de la Alianza Campesina, las autoridades provinciales de la llamada Novia del Atlántico están regalando dichas propiedades estatales para la instalación de un proyecto que se utilizaría para producir carne y leche para la exportación. El dirigente campesino advirtió que por ninguna circunstancia van a permitir que los grandes empresarios y ganaderos se apoderen de las tierras de los desaparecidos ingenios Amistad y Montellano. En el sentido de que se utilicen las tierras del Consejo Estatal del Azúcar para desarrollar un amplio proyecto de producción agroalimentaria. Este proyecto que nosotros hemos presentado al presidente incluye la utilización de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar para ponerlas en manos de alrededor de 1,000 familias que tenemos organizados en la alianza a través de 4 cooperativas agropecuarias para producir comida, atendiendo a la propuesta que hizo el presidente de desarrollar un programa de producción agroalimentario que tienda a garantizar el abastecimiento alimenticio del país. En este momento, las autoridades que tiene el presidente de la República en Puerto Plata están actuando en contra de esa propuesta que él hizo. Y están actuando así porque ellos responden no a los intereses del presidente, responden a los intereses de un sector social, en este caso, el sector empresarial ganadero. Según el presidente de la Alianza Campesina, más de 1,000 familias se beneficiarán de la siembra de diferentes rubros si el gobierno asume la responsabilidad de estos terrenos. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 16 paquetes de marihuana en medio de un operativo de inspección en un puesto de chequeo de aduanas en la provincia de Jabón. Los agentes de la DNCD detuvieron a una dominicana cuando intentaba ingresar al país con un bulto conteniendo en su interior un tanque de gas. Tras su detención, se procedió junto a un fiscal adjunto a inspeccionar el cilindro de 25 libras, en cuyo interior se ocuparon 16 paquetes del vegetal con un peso preliminar de 18 libras. En tanto, la mujer de unos 35 años será sometida a la acción de la justicia. Pasando a otra información, un hombre resultó muerto de varios disparos, supuestamente al enfrentarse con otro en un hecho registrado en el sector Rafey de Santiago. La víctima fue identificada como Juan Eduardo Parra. Parientes reclamaron se esclarezca el caso y se dé con el responsable. Vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo, que se haga justicia. Fueron a tiros, me dicen. Sí. ¿Cuántos disparos? No sabemos todavía, estamos esperando la respuesta de Nación. Ante este hecho, las autoridades policiales no han ofrecido mayores detalles.